Señores, buenas tardes. Me pidieron desde Argentina, Chile, Uruguay, no sé dónde, un problemita. Lo que son las luces de emergencia y ahorita ya desbaraté. Este es el modulito que va a la parte de aquí. Y me comenta la persona que ya se lo cambió y no ha podido echarlo a andar. Ahorita vamos a decirle cuáles son los polos que hacen contacto y cómo funciona este bendito switch múltiple, porque no es nada más que un apagador múltiple, y sacar cada patita que es, porque pues el pin out no lo conseguí en internet, pues vamos a tener que buscarle a cada patita a qué corresponde. Pero bueno, aquí pueden ver que agarré tierra del chasis, el multímetro en 20 voltios. Y el único que me está marcando voltaje, o sea, el que alimenta todo, es el pin del centro, es este. Este pin es el único que tiene voltaje. Todos los demás no tienen absolutamente nada. O sea que búsquenle que ese tenga voltaje. Si no les marca los 12 voltios, váyanse a la caja de fusibles porque pues hay algo mal. Tuve que desbaratar la mitad del carro, que la verdad no tenía ganas, pero el amigo anda muy insistente y pues ya tiene varias semanas dale dale chingue chingue con lo mismo, que no ha podido arreglarlo. Y pues hoy día lunes, de que ni las gallinas ponen, pues me puse a desbaratarlo. Pero bueno, seguimos entonces con el pin out. Voy a checar qué es cada uno y qué es lo que hace, y pues ahorita se los dibujo o busco la manera de pasarles la información. Okay, primeros pines. Todos los que están 1, 2 y 3, o sea, los del lado derecho, los de aquí, tienen que dar continuidad. O sea, este y este son un puente, son salidas. Si quieren la numeración, es 1, 4 y 7, tienen continuidad aunque no esté prendido. Y ahorita voy a verificar lo demás. Corrijo, 1, 4 y 7, si está apagado, dan continuidad. Si está prendido, ya no tiene continuidad. Y el pin 9. El pin 9 y el pin 3, a la hora de estar prendido, tienen continuidad. Y el pin 1, 4 y 7, que eran los que tenían antes, se deshabilitan. O sea que es un puente doble la parte de adentro, que conecta y desconecta los pines. Les comento, los 3, perdón, que están en el lado
derecho, mi derecha, son un puente que normalmente hacen la función de pasar electricidad hacia las direccionales izquierdas y derechas, en dado caso que no tenga las emergencias prendidas. A la hora de prenderlas se desconecta y hace un puente sobre el 9 y el 3 que hacen prender las cuatro direccionales o luz de vuelta, o como le digan. Para sacar el diagrama sí va a estar bastante difícil, se me hace que voy a seguir buscando en internet, pero es todo lo que les puedo comentar. Creo que no valió ni siquiera la pena de desbaratar la mitad del carro. Eso es con el switch apagado. Ahora con el switch prendido. Estos dejan de hacer puente. Y ningún otro tiene continuidad, pero de este lado. Este no hace nada, este sí. Este y este están ponteados, pero estos ya dejan de tener electricidad o continuidad, como quieran decirlo. Si lo vuelvo a desactivar, este ya no hace puente. Prendido, apagado. Prendido, ya no hace puente y hacen estos dos el puente. Espero que les haya resuelto la duda.